abriendo un carrito eléctrico, algo así como lo que son estos carritos que están súper, súper de moda. Vamos a estar haciendo un tipo de review acerca de este carrito. ¿Y qué creen? Tengo ayuda especial el día de hoy. Nuestras niñas, lo que es Sofía, Mía y Chantal, van a estarnos ayudando a abrir y calar este carrito. Vamos a ver qué tal les parece a ustedes este super carrito, que son como para niños y niñas también, aunque son, es algo así como un carrito donde es más que nada, se ve como para niño. Yo pienso que es para los dos, ¿no? Mira, si le picas aquí, battery pack, las baterías en sí, el control y las instrucciones. Sí, es muy importante que chequen en la parte de abajo. Va a tener como dos ganchitos, tres ganchitos, que es para que puedas dejar lo que es que se desenganche lo que es el carrito. Vamos a ver. Ahí está, nada más hay que retirarse de esta manera. Se desamblan de aquí, miren. Ok, pues listo. Una vez que ya quitamos estos tres ganchitos de la parte de abajo, ahora sí podemos voltear la caja. Ya fácilmente va a salir lo que se ve. Ahora vamos a ver, porque creo que está enredado aquí esta parte de lo que es el control. ¿Se desconectará esta parte? Oh, se viene con dos baterías, o es la parte de atrás de la batería. Yeah, ya se enciende ahí. Ahora lo que quiero ver. Baterías. Viene con las baterías ya incluidas para que tú las pongas en esta parte de aquí. Quitarle el lock de lo que es la batería y después vamos a jalar lo que es el cablecito, que es el cable como para demostración, para que puedan estarle generando sonidos cuando está dentro de la caja. Así que pues vamos a retirárselo. Dice que simplemente jales, jales para que se pueda remover. Este cable es como para demostración. Ahí está, listo, mira, así ya queda. Ya una vez que le remueves este cablecito, este va a quedar algo así como que ya va a ser inalámbrico y ya vas a poder, ahí está, mira. Esto se lo vamos a retirar y ya no se va a necesitar. Ahora lo único que vamos a tener que hacer es encender el carrito. Ya quedó encendido, la batería ahora se le sale. Vamos a poner la batería para atrás. Ahí está, listo. Ahora le pones el lock para que no se salga la batería. Con este lock va a presionar la batería para la parte de atrás que no se vaya a salir. Le ponemos en encendido. Una vez más, ahí está. Ya con el lock aquí puesto. Pongo en el suelo, mami. Ya tiene el control las baterías. Y vamos a ver qué tal. ¿Ya has manejado uno de estos? Yo nunca he manejado uno de estos. Amigos, y si llegaste hasta este punto de este video, pues te tengo una buena noticia, porque me enviaron dos carritos de estos que estás viendo en este video. Así que uno nos vamos a quedar con él y el segundo tú puedes ser el ganador de ese carrito. Va a ser un sorteo internacional, así que déjame aquí tus comentarios si te gustó el video, si te gustó este carrito, si te gustaría calarlo, si te gustaría ganarte este carrito. Así que pues antes de comenzar a manejar este carrito, ponme aquí en tus comentarios, suscríbete también si es la primera vez que me ves, bienvenidos a nuestro canal y pues vamos a continuar. Y listo, chicos, vamos a ver qué tal se maneja. Dale, flaca, no vayas a chocar. ¿Trae licencia para conducir? No sé, pero vente, tráetelo, vámonos para acá afuera. No, Sofía.
Dale, flaca, dale, flaca, manéjalo. No se vale cargar, ¿eh? No te preocupes, traes aseguranza. Presionando el botoncito rojo que está por ahí. Dejen su like si les gustó este video y con mucho gusto seguiré subiendo más reviews de más productos que nos estén mandando. Nos vemos a la próxima. Bye.